Hola, hola, Fernando Paloma con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. En nuestro partido este día, el Bayer Leverkusen frente al Atlético de Madrid. Mario, ahora en el terreno de juego, este Bayer Leverkusen que siempre evoca memorias de aquella nefasta temporada del 2002 cuando fueron segundos en todo, ¿no? Lo que les costó llegar hasta la final de la Champions, perdida en Glasgow con aquel golazo de Zidane. Mira, dicen que hay que competir para llegar lo más arriba, pero no solamente competir para llegar a una final y perderla. Eso es lamentable. Es lindo estar en una final, pero salir segundo, uy, qué feo que es. Así saldrá el equipo de... ¡Va el disparo! ¡Qué bien que se ha cruzado el jugador! Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes... ¡Este puede ser el de la ventaja! Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Y acá tenemos, Mario, la repetición de ese enorme paradón. Sí, realmente no nos vamos a cansar de ver esta repetición porque ya no se ve tantas veces cómo el arquero se tiró para defender su portería. ¡Lars Bender! ¡Y está! Una pelota que entra en cámara lenta, al arco con dramatismo incluido, tardó una eternidad, pero se cuela y entra para el gol. Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. No me voy a cansar nunca de decir, qué bien cabeceó este jugador. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Coque. Ahí supera su marcador. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy mal centro. Penal el árbitro. Señala hacia el manchón. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Cumplido con la tarea, Marito. Nervios de acero tiene el pateador. ¡Qué tranquilidad! Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y la pizarra por ahora 1-1. Lars Bender. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ya solo queda el portero. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Se les concede tiro libre. Claro que hay falta, sin duda. Coque. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Lars Bender. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Han perdido la redonda. Hernández. Entra el jugador y quizá tenga una. Detienen bien esa posibilidad de ataque.
Saúl. Gameiro. Entra en zona de peligro. ¡Qué buen servicio! ¡Bender! ¡Ha estado formidable el arquero! Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Lars Bender. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar. ¡Ole! Y se quita la marca. Lars Bender. Se le escapa la pelota después de la entrada. Se acerca a zona de ataque. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Coque. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Chicharito Hernández. ¡Hernández! ¡Gol del Chicharito! En un partido totalmente desequilibrado en su desarrollo, este equipo, Mario, ha probado que no hay paridad, por mucho que así lo creamos. No, ni mucho menos. Es un equipo que sabe hacer las cosas, sabe cómo jugarle a los contrarios y a la vista lo tenemos. El partido por ahora 2-1. Saúl. Mete esa pelota con cariño. ¡Qué buen servicio! ¡Es para pegarle! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. Gaby. Felipe Luis. ¡Epa! ¡Este es buena! Ha sido buena la entrada. 2-1 después de 45 minutos. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente... Parece un cambio esperanzador. ¿Le resultará al técnico? Se la están prestando entre todos. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Lars Bender. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar técnico. Enorme opción. Una enorme oportunidad en este tiro libre. El árbitro que la manda a la ducha concede un tiro libre y en qué zona de la cancha. Sí, señor, hemos visto muchos goles de esta zona, Fernando,
y esto le podría dar el triunfo. Todo listo, pero la barrera se le está moviendo. Un tiro libre que ha sido detenido sin problemas. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Ha tenido que llegar el arquero para tapar esa pelota. Ya pasó el peligro. Ya la tiene en las manos el arquero. Pierden la posesión de la pelota. Momento para que el árbitro tome una decisión. Tenía destino de arquero esta pelota. Hernández. Lars Bender. Entra el jugador y quizá tenga una. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Gabi. Y casi era el gol del empate. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Mueve muy bien la pelota. Ha llegado muy bien esa pelota. Aplica la ley de la ventaja. Juanfran. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Desde acá muy fácil decirlo, pero un poco de paciencia, señores. Mandan pelotas al área por gusto, sin saber qué hacer. Hay un jugador tendido sobre el terreno de juego. Esperemos que no sea grave, pero el árbitro ha parado el partido y lo ha hecho bastante bien. Muy bien el árbitro. Paró. Porque ese jugador está en el suelo. El jugador lesionado ha abandonado ya el terreno de juego y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra. Es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido. ¡Le pegues un zapatazo! Balón afuera, es tiro de esquina. Avísenle. Esta pelota que se iba al tiro de esquina, pero el arquero lo ha evitado. El que asuma más riesgo se queda con el partido. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Aquí puede haber una oportunidad. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. Ahí va el cabezazo. A mí me parece, Marito, que acá los nervios los traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan cerquita de empujar la pelota que me parece que se asustó y todo. Gaby. Diego Godín. Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido. Se acerca y crea peligro. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella?
Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Landsbender. Entró. Gol. Gol. Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Es un gol, Marito, que suma la estadística nada más. Lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, en este partido ya tenía dueño, pero así todo, hasta el final, dieron el 2 de pecho para seguir aumentando esa cuenta. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Con este silbato se termina el partido. Ha sido triunfo para el Bayer Leverkusen. Triunfo para ellos, Mario. La victoria a pesar de terminar con menos jugadores en la cancha. Qué coraje, qué esfuerzo colectivo. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable.